Hola y buenos días. Welcome to la segunda parte de la palabra vida, which means life. Hoy quiero presentar la calidad de vida. ¿Qué significa? The quality of life. And it's quite común. Es bastante común for words that start with QU en inglés to start with C. En español, por ejemplo, quarter es cuarto, and qualify is calificar, quantity is cantidad, and quality is calidad. Y claro, la calidad de la vida y la cantidad de la vida son importantes. ¿Qué es la calidad de la vida? Bueno, hay factores objetivos y hay factores subjetivos. La percepción del individuo de su bienestar, and I love the word bienestar. It means well-being, and it's composed of well, bien, and estar, to be. El bienestar del individuo y eso en sentido físico, en sentido psicológico y en el sentido social, porque somos animales sociales. Y yo pienso también porque hay elementos subjetivos. ¿Qué rol tiene el consumo? Y es siempre positivo por la calidad de la vida. ¿Y qué rol tiene la publicidad? Porque la publicidad afecta la percepción del bienestar del individuo. Entonces, ¿qué opinas? ¿La publicidad y el consumo siempre aumentan, which means raise, siempre aumentan la calidad de la vida? ¿A veces o nunca? Give me your opinion in the comments and I'll see you mañana. Hasta mañana. Adiós.